Yo sé, gaviota, que tu amor a otra le vas a brindar. Ya yo sé que sola y mirando al cielo me vas a dejar. Si es así, gaviota, prueba bien tus alas. Y si estás segura, échate a volar. No más no me salgas de que a medio vuelo una de tus alas empieza a fallar. Quiero que me escuche mi última palabra si es que ya te vas. Casi estoy segura que bien desplumada tú regresarás.
aquí a Canal 2. Estamos en la Expo, como le habíamos prometido. Estamos con un dueño de una de las ganaderías de las tantas que ustedes ya han visto en la imagen. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Gacel. Rodrigo Gacel. Gacel. Don Rodrigo, ¿de dónde viene? De San Jerónimo de Esparza. San Jerónimo de Esparza, qué manera de donde se mueve la gente. Cuénteme, ¿qué significa la Expo PZ para usted? Bueno, es una feria muy interesante, es la primera vez que yo vengo aquí a participar en el juzgamiento. Y aparte de querer vender un poco de animales por esta zona, ¿verdad? En la raza Simbra y Simmental, me ha parecido excelente, es una feria muy bonita, la gente muy acogedora por aquí. Ok, en muchas partes del país se dan expos, se dan exhibiciones. ¿Ha salido con su ganadería fuera del país? Con la ganadería no, pero sí he ido a ferias fuera del país. He estado en la feria de Nicaragua, he estado en la feria de Yucatán, Mérida de Yucatán, he estado en diferentes de Panamá, pero todavía no he querido salir del país con la ganadería. La Expo PZ es una oportunidad para exhibir, para vender. Bueno, hablando de vender, ¿ha vendido algo? Sí, cómo no, he vendido un animal nada más. A mí me parece que deben de organizarse no solo la Expo de Pérez Celedón, sino todas las exposiciones donde en este país los bancos le dan plata a toda la gente que quiere comprar carros, pero a la gente que vende ganado, aquí no hay un solo banco ofreciéndole a nadie que quiera comprar algún animal. Por aquí no hay financiamiento para lo que es la ganadería en Costa Rica. La Expo PZ, entendemos que en otros tiempos ha habido más gente, mayor cantidad de gente, mayor aglomeración de gente con respecto al año pasado. ¿Cómo habéis visto? No te puedo dar esa información porque yo no estuve el año pasado aquí en esta feria, pero hoy sí, compradores muy pocos. ¿Ha sido campeón o por lo menos está participando en algún certamen con respecto a la exhibición? ¿No? Mis animales, todos los 13 que tengo, ganaron algún título, ya sea de primer lugar, segundo lugar y hasta tercer lugar, gran reserva. Voy muy satisfecho porque nos fue bien. Un saludo a la gente de Buenos Aires. Con todo el cariño para Buenos Aires, de Punta Arenas, todo el cariño para ustedes y muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Okay, estamos con don Julio Fernández. Sí, señor. Bienvenido a las cámaras de Nativa Canal 2 de Buenos Aires, el único medio de comunicación. La verdad que agradecerte desde ya por la entrevista. Cuéntenos, en primer lugar, ¿de dónde viene? Este que era hijo del pueblo. Sí, Hacienda El Cedro es una finca que tiene más de 40 años ya de producir ganado Brahman de registro. La inició mi padre en las tierras de nosotros, están en Buenos Aires, en el cantón de Buenos Aires, en Llano Bonito de Brunca, que es el... Llano Bonito de Brunca. Sí, es el distrito más nuevo de Buenos Aires. Ajá, sí. Ahí estamos desde hace 40 años con un acto de Brahman puro. Ganado muy seleccionado, que inició con ganado de las mejores ganaderías de este país, y lo hemos mantenido así, seleccionando mucho, y para ofrecerle a los criadores de ganado para carne, sementales de calidad como estos, como puede ver usted aquí. Ok, usted nos dijo que hemos venido a poder. ¿Este tiene algún premio? ¿Ha estado participando en decisiones? ¿Ha ganado alguna parte? Sí, en realidad a nosotros no nos interesa tanto el que haya ganado un premio, sino la calidad del animal. Porque, por ejemplo, aquí no tenemos juzgamiento de Brahman este año, pero de este animal le puedo decir que es un toro de mucha, mucha selección. Los antepasados de él, desde 4 o 5 generaciones atrás, son producidos con semen importado de Estados Unidos, la madre, la abuela, la bisabuela de él, y entonces obtenemos un animal de esta calidad que antes de los 3 años llegó a pesar más de 1000 kilos. Podemos decir que sin que la gente de Buenos Aires se dé cuenta, hay ganadería de nuestra tierra, allá en Buenos Aires participando en la Expo. De primera calidad, el ganado, las dos fincas mejores del sur de Costa Rica, o las tres en ganado Brahma, están en Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, que Rubén Sánchez, que ganadera Huachipelín, que está en Cordoncillo, nosotros que estábamos ahí, y Carlos Romero, que tiene en la zona de Paso Real. ¿Qué significa la Expo?
para nosotros es una oportunidad para... Ah, sí, la Expo toda la vida ha sido la ventana de nosotros. Nosotros tenemos la gran ventaja de que vendemos mucho ganado en la finca, pero año a año uno se preocupa por traernos animales bonitos aquí para exhibirlos, para que la gente los vea, los disfrute y pueda comprar un animal de buena calidad. Bueno, hablando de los animales, ¿ha vendido alguno ya? Sí, gracias a Dios hemos vendido 5 animalitos. Este año ha estado buena la venta de toros. La Cámara de Ganaderos está dando un incentivo a los socios. Y eso nos ha ayudado a que el producto salga. A eso iba, porque hay mucha gente que tiene ganadería, pero le hace falta esa ayuda de los bancos, de las instituciones, específicamente del gobierno. Claro que sí, nosotros aquí... ¿Cuál sería el llamado al gobierno para que le demos la oportunidad más a nuestros finqueros, nuestros ganaderos, nuestros pequeños empresarios o grandes empresarios? Nosotros tenemos la desventaja con el gobierno de que aquí nunca nos ayuda en nada. Hace 30 años, 40 años, cuando yo venía a las primeras ferias, chiquitico, aquí, ahí donde estaba eso, había dos bancos financiando. Eran el Banco de Costa Rica y el Banco Anglo, siempre estaban financiando. Usted vendía un toro, iba con el cliente allá y el banco se lo financiaba a un interés razonable. Como que estaba mejor antes que ahora. Por supuesto, ahora no hay incentivo. La Cámara de Ganaderos del Sur está haciendo un gran esfuerzo en dar este incentivo de 200 mil colones a cada socio que quiera comprar un toro puro. Y eso nos ha ayudado a que hayan habido mejores ventas. ¿Cuál es el valor de este toro? Este ya lo tenemos padreando en la finca. ¿Padreando? Sí, él ya tiene dos crías y esperamos sacarle muchas más. Pero los precios de nosotros andan en 1 millón de colones más o menos. Más o menos. Los toros normales, ¿verdad? Ahora sí, vamos con el saludo a la gente de Buenos Aires. ¿Me imagino que alguien te conoce? Sí, Buenos Aires no, pero por ahí en el pueblo. A la gente de Buenos Aires, un saludo de aquí desde Pérez y León, de la Expo PZ, de nosotros de Hacienda El Cedro, orgullosos de tener la finca allá y aquí estamos para servirles. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Estamos con otro ganadero por acá que visita la Expo PZ, Craven Cordero. Cuéntanos, ¿de dónde viene? De San Marcos de Tarrazú. De San Marcos de Tarrazú. ¿Qué significa para usted la Expo? Ya hay una opción para darse a conocer y a promoción. Algo muy importante para esta área. Es una oportunidad, es una ventana para sí. Poder exhibir el ganado y también para vender. Para vender. ¿Cuánto has vendido en la Expo? Sí se ha vendido algo, 2 o 3 animales y sí se venden okay. En el mercado para esto. Muy bonitos animales. Cuéntenos, la raza. Es una raza Simmental Fleckvieh que viene de Alemania y Austria. Entonces, importamos material genético de esos países, de Europa, más que todo. Gravy. Sí. Gravy. Vemos que el ganado está a un solo tamaño. ¿Lo exhiben siempre de este tamaño o traen en diferentes? No, es casi siempre nosotros exhibimos animales jóvenes. No creamos, nosotros trabajamos solo diseminación y programas de transferencia de embriones, trabajamos con animales jóvenes. ¿Transferencia de embriones? Sí. Ok, ¿en cuántas partes del país has estado durante la extinción de ganado? He estado en San Carlos, en Venecia, en Guápiles, Escopocosí, y en la parte del tanque por ahí, en la Espica, donde hacen la Espica Centroamericana. Sí, hemos estado en varios lugares. Bueno, me imagino que en cuestiones de exhibición, ¿tenés algún premio? Sí, claro, sí. Hemos sacado grandes campeonas, buenos premios en diferentes. Hemos sacado las campeonas centroamericanas. ¿Has estado fuera del país? No, pero se hace todos los años hacen una exposición a nivel centroamericano y ahí hemos sacado diferentes premios como campeonas centroamericanas y animales de mucha calidad. En relación a las ventas, la Expo PZ, ¿ha estado mejor sus años? Ha estado mejor sus años. ¿Otros años están mejor? Otros años hay más ventas. Yo quizás creo que fue que, bueno, se trajo la SOSIMBRA, que es la Asociación de Creadores de Ganado Simmental y Simbra de Costa Rica, trajo un buscamiento, entonces vino mucho animal. Realmente hay como 300 animales Simmental y Simbra. Entonces, creo que ha habido menos
ventas este año. No sé por qué, pero muchos años ha habido bastante ventas. Ok, ¿nos dice que venís de? De San Marcos de Tarazú, pero la finca está en la Unión de Pérez y León. ¿Y en San Marcos no tiene? En San Marcos también hay ganado. De... ¿Cuál es el rendimiento? Porque sabemos que San Marcos es una zona fría, con relación a la parte caliente. Se adapta mejor, porque ellos son de clima frío, pero para eso tenemos esto aquí, para ofrecerle al público y a los criadores ganado nacido en una zona tan caliente como es la Unión de Pérez. Nativa Canal 2 de Buenos Aires, el único medio de comunicación en Buenos Aires. Un saludo para la gente de Buenos Aires. Y agradecerles y que saludos a todos los, la gente de ahí. ¿Conocen Buenos Aires? Claro que sí, tengo muchos amigos por esa zona y clientes de bolas de Buenos Aires, toda esa área. Sería. Muchas gracias por la entrevista, muy amable. Ahora estamos con don Guillermo Herrera. Herrera Fallas. Don Guillermo Herrera Fallas, otro señor, otro ganadero, otro finquero, otro empresario que tiene la oportunidad de estar acá en Expo PZ. Primero, muchas gracias por la entrevista. No, con mucho gusto. Y la verdad que cuéntenos de dónde viene, dónde tiene la ganadería. Este ganadito viene de. Nosotros tenemos una propiedad en Jorón de Cerro Grande. De allá viene este ganado y tenemos otro pedacito de tierra en Bajo el Coto. Bajo el Coto. Entonces quiere decir que somos... Nosotros lo andábamos buscando porque decimos, bueno, aquí tiene que haber algo de Buenos Aires, por lo menos una finca, ganadera. Sí. Y sabemos entonces que este ganado, ¿es criado en esa parte, en el Jorón? Es nacido y criado en el Jorón. En tierra bonaerense, podemos decir. Sí, exactamente. Pero bueno. ¿Qué significa para usted la expo? No, para mí significa muchas cosas. Darse a conocer, poder vender, ¿cierto? Cuando tenemos toros para vender, nosotros vendemos toros Simbra y Simmental, también media sangre, Simbra. Que la gente conozca que estamos en eso y que no solo en otros lugares hay ganado bueno, exposición. Bueno, sino que también en la zona sur también. También, también. En fincas pequeñas. En fincas pequeñas. Sí. Eso estamos nosotros. Pero Herrera, aquí hay ganado pequeñito. ¿Siempre acostumbra exhibirlo así, pequeño y grande? Nosotros traemos siempre una vaca parida, mostrar el pie de cría que tenemos y esta novilla que son media sangre, un F1. Y como no teníamos toros grandes, vendemos toros también, entonces trajimos ganado pequeño. ¿Sí? Entonces decimos que usted tiene solo Simbra. Simbra y Simmental. Simmental. Usted tocó el tema ahí de las ventas. ¿Cómo le ha ido en esta expo? 2013. Nosotros no veníamos a vender porque hay una vaca parida. Dos Simbra de 19 meses con 5 meses de preñez. Una Simmental recién estetada. Y un Angus rojo que no era ni la edad de estetarlo. ¿Cómo se llama? Pero Angus rojo. Angus rojo. Para sí. Que la gente le quede claro, la gente de Buenos Aires está diciendo, bueno, ¿y eso qué es? La gente, este Angus rojo es la mejor carne del mundo. Esta carne es la mejor, la busca toda la, digamos, los gringos tienen carnicerías especificadas en esto. Es la mejor carne de sabor, de suavidad. De hecho, carne de primera exportación. Totalmente. Y más bien en Costa Rica, los hoteles buenos, los restaurantes buenos traen Angus de otros países. De otros países. Ya estos teneros, ya, digamos, yo le diría que están vendidos para carne. Casi que ya prácticamente se fueron. Sí, 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 okay. pero hay que engordarlo. ¿No? Hay que engordarlo primero. Hay que engordarlo primero, sí. Ok, hablando sobre la expo, ¿cuántas expos ha estado? Nosotros hemos estado con ganado como 8 expos ya. ¿Y fuera de Pérez de León? Imagino que han estado en todo el territorio. No, yo solo aquí he estado. ¿Solamente en Pérez de León? Solamente en Ok, bueno, lo veré. Muchas gracias. Un saludo a la gente de Buenos Aires, porque ahora me imagino que hay gente que te conoce. Sí, claro, un saludo para toda la gente de Buenos Aires y de toda la zona sur. Y gracias por recibirnos allá, que nos tratan muy bien. ¿Conoce a alguien en Buenos Aires? Yeah, yeah. Todos los agrados. Un saludo ahí a la gente. Un saludo para ellos. Porque yo trabajé en la subasta. Ahí llegaban. Ahí llegaban todos, ahí los conocí. Y yo manejé una parte del fondo ganadero, de la Cámara de Ganaderos. Y visitaba mucho el sur. Tengo grandes amigos ahí. Como Nico Arauz y los hermanos.
mucha gente. Sí, conoce gente, ¿verdad? Ah, sí, 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 claro. Muchas gracias y la verdad que... Un gusto. Muy amable por el... Y ahora, maravilla de Robin Villa. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos ya en la entrevista final de todo el material y todo lo que hemos llevado, le hemos estado llevando hasta todos los hogares, de lo que ocurrió acá, lo que estuvo delante y detrás de cámaras acá en la Expo PZ 2013. Por acá estamos con el presidente de la Comisión de Fiestas de la Expo PZ 2013, don Hugo Ceciliano. Bienvenido a las cámaras de la Tía Canal 2, Canal 2, 10.000 televidentes en Buenos Aires que están viendo. Muchas gracias por visitarnos. Sí, decirte que fue una lucha muy dura. En 22 días, una comisión de 5 personas, logramos que esto fuera posible. Es una comisión que nombró el Consejo Municipal hace exactamente eso, 3 semanas. Son diversas actividades. Como pudiste ver, es una vez un poco cambiada. Tenemos conciertos para personas adultas, conciertos con conjuntos, con grupos. Tenemos un concierto muy especial hoy que pudiste presenciar con 8 artistas de lujo para los jóvenes. Corridas de toros, eventos deportivos. Esta pues estuvo llena de eventos diferentes. Sí, mucha gente nos visitó, como viste, fue una expo muy exitosa, a pesar de que la trabajamos a 22 días, pero dale gracias a Dios que fue todo un logro, 22 días lograr que fuera posible. Hugo organiza actividades en Sinaí, miembro de Acasur, sí, también en Angostura. ¿Pudo haber sido ese la plataforma para que usted se animara a organizar un evento tan grande y tan exitoso, lo vamos a decir de una vez, que hemos podido observar acá en la Expo? Muchas gracias, claro. Sí, yo empecé realizando cabalgatas y tropes para llevar a las personas. Cuando me lo solicitaban, les ayudaba a preparar una cabalgata, porque me gusta mucho organizar eventos. Y ahí pasé a ser presidente de la Asociación de Caballistas, que actualmente soy. Y ahí pasé a ser presidente de esta comisión. Muy agradecido con Dios y con el Consejo Municipal que confió en mi persona para tan grande responsabilidad, ¿verdad? Don Hugo Ceciliano, nosotros como medio de comunicación hemos podido observar que la magnitud del evento es grande, que esto no se organiza de la noche a la mañana. ¿Cuál fue su principal estrategia para poder llevar a cabo, y casi ya al finalizando, como está ocurriendo en este momento, algo tan exitoso? Porque la verdad que vemos muy buena y muy linda, la verdad, la organización, excelente. Decirte que muchas horas, dedicación, mucho orden. Esta comisión, desde que empezamos casi,
a las 12 de la noche terminar. Nos vamos para la casa, a las 5, a las 6 de la mañana estamos aquí. Fue un trabajo muy duro. Hoy por hoy estamos agotados toda la convención, pero fue posible, se pudo realizar. Sí, hay cosas en una expuesta que mucha gente no sabe. Uno llega a una expuesta y mi especialidad son asuntos de toros y caballos. Esa es mi pasión. Y aquí mi fuerte. Aquí me encuentro con conciertos para jóvenes, con conciertos electrónicos, con cosas que no me llaman la atención, pero igual tengo que hacerle frente. Y en realidad fue todo un reto llevar a cabo ese tipo de eventos, porque no tenía experiencia en ese tipo de eventos, pero fue posible en realidad y se sacó adelante. Don Hugo, en algún momento aquí en Pérez Celedón se rumoraba de que no iba a haber expo. Claro. ¿En qué momento dijo Hugo Ceciliano, lo siento mucho, este es mi pueblo, y a como he organizado eventos, tal vez un poco menor, alzo la mano y digo presente, voy hacia adelante con un grupo de trabajadores, con la gente que usted se rodeó, y dijo usted, ¿en qué momento lo pensaste? Dijiste, bueno, sí es posible y lo vamos a hacer. Claro, siempre he pensado que como persona, lo que nos propongamos en la vida lo logramos. Cuando fui nombrado a esta comisión, esta vez, me encontré que hace 2 años tenía permiso de salud, estaba clausurado el inmueble. Y en realidad no era tan complicado, una calle pavimentada que ustedes observan interna fue el mayor reto que tuvimos que hacer, cordones y caños, pero fue posible, lo hicimos. En este poco tiempo se consiguieron los fondos y se hizo, y ya no tenemos el permiso del Ministerio de Salud, ya arrancamos con 3 días antes de la expo, ya teníamos todos los permisos al día. Ese fue en realidad casi que el mayor reto, porque si es difícil contratiempo luchar por las remodelaciones, por la calle, por todo lo que hicimos en esta expo para que fuera posible, a tan corto tiempo, hubo que correr demasiado en realidad. Nos comentaba la gente, porque nosotros aquí venimos a hacer grabaciones y hacer algunos sondeos. Muchas de las cosas que están hoy acá, como lo acabas de decir, el pavimentado y lo que es los caños ya hechos en cunetas con cemento, no estaban. No estaban. Sí, como te digo, ese fue uno de los principales retos, lograr que se fuera posible toda esa remodelación de locales, todo ese pavimento, porque en realidad es muy duro en tan corto tiempo, pero con la ayuda de la alcaldesa también, porque ella está con nosotros, como te digo, fuimos una comisión nombrada por el Consejo Municipal y tenemos el total apoyo de la alcaldía. Entonces, esos fueron los puntos a favor para poder lograr esto. Y la dedicación de los compañeros, ¿no? No, Hugo, esto no se hace como lo vemos a repetir, amigos televidentes. Bueno, decirles, usted que se acaba de conectar ahí a través de su televisor, estamos en la entrevista en exclusiva, en especial para nosotros. La verdad que muy amable de su parte. Estamos con el presidente de la comisión de la Expo PZ 2013, don Hugo Ceciliano. Podemos decir entonces, don Hugo, que el mayor secreto es simplemente querer trabajar, casi que no importa el tiempo, porque hace 6 meses para acá se rumoraba que no iba a haber, resulta que de un momento a otro esto es un éxito. El mejor secreto. Claro, es la dedicación, creérsela, como dicen, creérsela que podemos, que lo logramos, y así fue, en realidad, en la vida lo que te la creas, lo logras. Hubo un mensaje a la gente de Buenos Aires, porque podemos decir que Buenos Aires, San Vito, en sí toda la zona sur, hay pueblos que están dormidos porque dicen no se puede, porque si empiezan a trabajar hay una traba y ya con eso se viene abajo toda la organización. Sí, un mensaje para que la gente de Buenos Aires vea que sí se puede, que Hugo Ceciliano lo probó, lo intentó, dijo sí, y volvemos a decir, tuvo éxito la Expo 2013. No, lo que se ocupa es la voluntad de las personas. Hay muchos pueblos que tienen personas que saben trabajar, que saben cocinar, que saben realizar eventos, pero no se animan. Y en realidad cuando hay una unión de un pueblo y hay voluntad, lo podemos lograr. Y es muy fácil, en realidad no es tan difícil. Lo que ocupamos es ponernos a trabajar y unirnos en los pueblos. Tengo muchos amigos allá por Buenos Aires, por San Vito. A menudo visito actividades de quienes por ese pueblo, tanto Buenos Aires como San Vito. Y me gusta mucho, sobre todo San Vito, la forma como organizan el tope. Estuve por allá hace poco. Buenos Aires está un poquito más descuidadillo con los eventos equinos, pero decirle a la gente de Buenos Aires, se puede. Sí se puede. Luchen y es un pueblo bonito, Buenos Aires me gusta mucho, es un pueblo bonito y sí puede también lograr, puede tener una feria con éxito también, es cuestión de que se una al pueblo. Aficionado a los caballos y a los toros, ¿algunos ruegos? Hoy por hoy, son mis dos favoritos, especial a los caballos, sí. Mi dedicación es total a los caballos hoy por hoy. ¿Algún otro deporte que le guste? O por lo menos que diga, bueno, me gustaría como, aunque sea ir a pescar. Me gusta viajar un poco, sí, pero en realidad, viajar, sí, me gusta un poco viajar. Apenas puedo lo hago, pero mi principal pasión son los caballos. Sí, tengo varios caballos y me dedico un poco a cuidarlos. Tú, en caso como para ir terminando, los medios de comunicación es una muy buena influencia para el éxito en estas actividades.
Claro, esta feria invirtió un monto bastante significativo en medios de comunicación. Es una cosa importante. Yo le diría a cualquier persona que realice una actividad, si los medios de comunicación no hacemos nada, usted puede traer el máximo artista a un pueblo y si nadie sabe que lo vas a traer, no te llega nadie. Inclusive puede traer un artista no tan bueno, pero si le das una buena publicidad y lo promocionas, es todo un éxito, un evento. Gracias a ustedes, que son los que promocionan los eventos y que lo hacen que sea posible un evento. Yo diría que es vital los medios de comunicación para que un evento sea posible y tenga éxito. Nosotros estuvimos en la semana pasada anunciando en vivo de 3 a 6 todos los días la Expo. Decirte que hemos estado acá desde las 9 de la mañana, estamos cumpliendo 13 horas de estar cubriendo, de estar haciendo un resumen en donde podemos llevarle en realidad esa sorpresa, ese éxito que se ve reflejado en todas las organizaciones, en todos los eventos a la gente de Buenos Aires. Los medios de comunicación de Pérez León, ¿te han dado la mano? ¿Te han dicho sí? Aquí estamos para subir no solamente ellos, usted, sino salir todos a flote. Claro, claro, esta comisión se ha unido a los medios de comunicación de Pérez León, en realidad son bastantes. Hemos hecho una inversión distribuida en todos los medios de comunicación y sí, como le dije antes, decirle a las personas que organizan eventos, si los medios de comunicación no es posible un evento exitoso, porque ¿cómo promocionarlo? Si la gente no sabe de un evento, no podría asistir al evento. Sí, en el caso de nosotros, como Expo PZ, sí hemos tenido una buena inversión en medios de comunicación. De verdad, sí. ¿Cómo Ceciliano aspira a un puesto político? No. ¿Figurar en algo? Mi aspiración en realidad no era política. Mi aspiración siempre ha sido mi pasión y mi aspiración siempre ha sido servir al pueblo. Hace unos días en una entrevista en un canal de televisión aquí local me preguntaron cuál es su interés en esta Expo. Nosotros, mucha gente no sabe, pero no nos pagan. Nosotros estamos aquí a Honoring y es un montón de tiempo y mucha gente dice, ¿por qué a Honoring? Si no le pagan. Es porque uno tiene pasión por ayudar a las personas. No todo en la vida es plata y si uno tiene la capacidad económica para poder ayudar, ¿por qué no hacerlo? Entonces mi mayor interés es ayudar a los demás, al pueblo. Este pueblo de Pérez León y todos los pueblos de la zona sur necesitan una feria y si no hay alguien que se sacrifique no es posible una feria, entonces tenemos que hacer el esfuerzo a algunas personas de sacrificarnos para poder que se realice una feria. No solamente un buen organizador, sino alguien que en realidad se vio reflejado en esta organización de la Expo, que todo el mundo lo respeta, todo el mundo toma opiniones y lo que diga Hugo eso se hace. Tal vez no me gusta tomarlo desde ese punto de vista. Me gusta respetar a las personas, sí, me respeta mucho y yo lo respeto. Mi mayor virtud, y lucho por esa virtud, es la humildad. Me gusta ser una persona humilde, ayudar a los demás. Hoy estuve en una satisfacción muy grande, que no sé si viste en la corrida todo lo que un señor que es ciego, y gracias a Dios pudimos ayudarles, que hiciera su eventito ahí, recogieron un poquito de fondos. Y situaciones como esa, lo más importante en la vida es ser humilde y ayudar a las demás personas para que Dios igual nos ayude a nosotros. Nativa Canal 2 de Buenos Aires, un gran esfuerzo estar acá, ¿qué te parece? Demasiado agradecido con ustedes, sé que nos han colaborado y espero que el otro año se arreglen por aquí y será un gusto servirles y poderles ayudar a que estén en la feria y puedan transmitir la Expo PZ. Para terminar, un saludo a la gente de Buenos Aires que se está viendo y que dice, mira, es el presidente, pero qué manera, todo lo que ha dicho. Claro, invitarlos para que el otro año, bueno, todavía mañana nos queda la chinga, mañana luz de la chinga es muy buena y es a un precio cómodo, siempre es una buena ganadería y un buen espectáculo. Y invitarlos para que el otro año se arreglen por aquí, por estas fechas. Vamos a estar con la Expo y a ustedes agradecerles mucho por la visita y por el interés que tuvieron por esta Expo. En realidad muy agradecido por ustedes. Todo, muchas gracias. Nosotros estamos felices de todo el recibimiento que nos has hecho. La verdad que, y felicitarlos de parte de Eduardo Rojas, que es el gerente general de Nativa Canal 2, de mi parte como administrador y de todo el grupo que ha estado detrás de todos los eventos entre semanas, ¿no? Hemos estado mencionando la Expo, a Álvaro Zúñiga ahí en las cámaras, y muchas gracias. Un placer, y si puedo ayudarles algo algún día por allá, por Buenos Aires, por San Vito, por esos lados, será un placer estar por allá. Muchas gracias.